Buenas tardes a todos, a los que se van sumando. Por acá, Pablo Huela, haciendo esta introducción. Un gusto estar acá. Y bueno, antes que nada, agradecerle principalmente a Jonathan Lapchick, nuestro invitado de hoy, de Suku y de Infinite World. Así que, Tato, no sé si te puedo decir de esta forma, pero bienvenido y gracias por sumarte este rato con nosotros. No, gracias Pablo por la invitación. Buenísimo estar con ustedes, me encanta lo que hacen, así que buenísimo por la conversación de hoy. Buenísimo, bueno, gracias. También para comentar un poco la dinámica de la actividad, quienes quieran y tengan preguntas para hacerle a Tato durante la charla, simplemente pueden a través de nuestro canal de YouTube chatear y esas preguntas las vamos a poder ir levantando. Así que siéntanse en esa en tranquilidad de poder comentar por ahí. Y también aprovecho que si bien lo vamos a poner ahí en el chat, vamos a estar dropeando, como lo hacemos en cada una de nuestras actividades, un pop-up a quien quiera, digamos, tener un recuerdo de esta actividad con la cara de Tato para que quede en la blockchain por los tiempos de los tiempos. Oye, así que todo aquel que quiera tener el pop-up de esta actividad, ahí dejamos en el chat mismo un link para que nos dejen sus datos y después de la actividad se los mandamos. Bueno, para meternos en tema, algo interesante que lo hablábamos con el equipo antes de salir al aire es, digamos, vos sos de estas personas que estás hace muchísimos años ya en el ecosistema blockchain, ¿no? O sea, en un ecosistema que quizás hay muchísima más gente estos últimos 2 años, pero vos venís de mucho tiempo atrás. Y creo que es interesante para arrancar que nos cuentes un poco cómo ha sido tu historia, ¿no? O sea, lo que quieras contarnos, pero para contextualizar de, bueno, cómo llegaste hasta donde estás hoy. Buenísimo, ¿no? Fue una montaña rusa, una obsesión total y absoluta con blockchain y cripto. Arrancamos, bueno, yo soy ingeniero de la ORT, trabajé en Tata Consulting 8 años y después de ahí tenía como ese objetivo de complementar un poco mi background de ingeniero, que era bien técnico, había arrancado a desarrollar y estaba metido muy, muy deep en un perfil mucho más de negocio. Entonces me vine, siempre tuve el sueño de venir a hacer un MBA a Estados Unidos. Arranqué el MBA en 2012 y unos meses después, yo siempre era un tipo que estaba con un to be entrepreneur. Siempre tenía muchas ideas, ejecutaba poco, pero tenía muchas ideas. Había tenido un par de muertos en el closet ahí de ideas fracasadas. Entonces tenía un amigo que me decía, sabía que era como un loco de estas ideas medias innovadoras, y me dijo, mira, hoy va a venir el profesor de finanzas que tengo, que es un crack, va a hablar de Bitcoin. ¿Por qué no te venís conmigo y escuchás? Eso estando en Uruguay. No, eso fue en el MBA allá acá en Estados Unidos en el 2012. Okay. Y dije, sí, dale, vamos a escuchar la charla. Y nada, esa sesión me cambió la vida. Salí de esa charla totalmente enloquecido con lo que había escuchado, pero más que nada con la idea de descentralización, que lo veía haber sufrido también un poco con amigos argentinos, lo que le había pasado a Argentina en su momento, 2001, 2008, y luego poder encontrar una tecnología que se complementara con mi background técnico, pero también al estar haciendo un MBA, había una movida mucho más también de financiera en respuesta a lo que había pasado en el 2008. Entonces, nada, me copé con este objetivo de poder trabajar en una industria donde podamos cambiar el hecho de mover valor de entidades centrales, gobiernos, a más valor para usuarios y poder distribuir ese valor a más gente. Entonces, bueno, con esa obsesión, nada, arranqué obviamente a comprar un poco de Bitcoin y hacer... ¿A qué precio estaba ahí cuando escuchaste esa charla? $120 estaba, creo. Decime que compraste un montón. Compré, obviamente, pero el que te dice que al final compraste y después, no puedo creer, estás tirado en una playa. En realidad, muy difícil aguantar tanto, ¿no? O sea, compré, vendí, hice muchas cagadas, desde un lado para el otro. Pero sí, entré temprano, que era lo que me gustaba a mí, no era tanto la parte de, de,
monetaria, sino que era la parte de poder jugar con tecnología. Y cuando estás adentro, cuando estás invertido, creo que es la mejor forma de aprender, porque la sufrí todas y eso te empuja a poder, a querer aprender más, ¿no? Entonces, bueno, después de ahí, del MBA, me fui a Deloitte. Tuve una oportunidad de poder seguir con esto, con esta locura, y fuimos a crear el primer laboratorio de blockchain global del mundo, y nació en Deloitte. Medio loco, voy con, capaz que en Uruguay se escucha un poco de Deloitte, es como muy, no sé, auditoría, consultoría, como muy firme, no es mucho lugar tampoco a innovación, y creo que Deloitte nos dio la oportunidad de poder innovar, y de que en su momento había poca inversión, había poco soporte, pero había así un grupo de personas ahí que la veían y que seguían empujando a una empresa de 300.000 empleados a poder meterse en algo que era muy loco, porque en 2014 no era blockchain, era Bitcoin 2.0. Y llevamos ahí a clientes megas, a Fortune 500. Ahí teníamos un laboratorio en Nueva York. Se sentaba. ¿Dónde estabas con base en Nueva York? Yo vivía en Miami, pero viajaba todas las semanas a Nueva York y viajaban, nos tenían viajando por todo el país. Viajaba muchísimo, eran de lunes a jueves toda la semana. Pero teníamos la base del laboratorio ahí, entonces que íbamos seguido. Y era ahí en el medio de, en el medio de, del centro financiero, y venían las empresas, se sentaban en un sillón así en L, y eran conversaciones de living, o sea, era como, hagamos brainstorming, contame un poco de lo que tenés, cuáles son los problemas que enfrentás, y ahí te cuento capaz que cómo Bitcoin te puede llegar a ayudar, una locura. Y vimos cosas mega locas, como por ejemplo, yo siempre cuento esto de una de las mineras más grandes del mundo, que se nos acercó y nos dijo, mira, nosotros gastamos tanta plata en minar oro. Y esa plata que hacemos, movemos el oro y la ponemos en un vault en Nueva York. Y queda ahí bajo tierra y nadie lo mueve. Después alguien capaz que compra, pero en realidad está tomando un título de un lado al otro, pero nadie mueve el oro de su lugar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ahorrarnos todo eso y hagamos, hagamos tierras tokenizadas donde creemos que hay oro por debajo. No la explotemos, dejemos el oro ahí, no gastemos esa plata y vendámoslo como oro real. Ah, una locura. ¿Esto qué año fue? Esto al final salió con un prototipo ahí, pero no terminamos saliendo al mercado. Esa conversación, digo, porque hoy quizás es un poco más normal, pero quizás cuando fue era una... Fue 2014, 2015, más. Claro. Dementes. Y nada, tuvimos muchos proyectos así, que en su momento, hoy capaz que como decís vos, no parecen tan locos, pero en su momento era una locura. Y bueno, estuve ahí durante 4 años, la verdad que Deloitte me dio una oportunidad tremenda de poder aprender, de poder meterme en el espacio, dedicarme tiempo a esto. Y ahí en el 2017, al fin de 2017, nada, las criptos estaban explotando. Dije, bueno, es el momento para irme y hacer algo por la mía. Llamé a un amigo que estaba en Nueva York tradeando, era un trader, y como todo el que estaba, si alguno de los que están escuchando, como me imagino, estaban en ese momento, todos querían hacer su fondo. Era como, bueno, hice algo de plata para mí, entonces, ¿por qué no hago plata para otros? Entonces, todos querían hacer su fondo, vine con esa idea, con la misma idea, dije, vamos a hacer un fondo, yo soy el fundamental, yo ayudo a evaluar tecnologías y vos tradeás. Y nos fuimos a Punta del Este, era, no sé, 4 de enero de 2018. Yo ahí convencí a mi tío Gaby, Gabriel Rossman, que me conectara y armara en su casa una reunión con 50 personas importantes de Argentina y Uruguay para picharle esto. Y ahí me ayudó, metimos ahí a 50 personas. Y le pichamos el fondo. Y bueno, teníamos commitments, o sea, el fondo era un fondo que invertía, era long Bitcoin y tenía exposición a altcoins también. Y teníamos el commitment de algunos. Me acuerdo que al otro día festejamos el casamiento de un amigo, llamé a mi jefe, estábamos ahí almorzando, llamé a mi jefe, le dije, escuchá, es ahora, había música por detrás, yo le dije, es ahora. Me dijo, bueno, pero venite, ayúdame en el último proyecto, venite, volvete y ayúdame con este último proyecto, después te vas. Bueno, me volví, fuimos a Atlanta, conocí al proyecto le dije, mira, voy a estar 2 semanas y me voy a ir. Y me enamoré del proyecto, me enamoré de la gente. A la semana vinieron a Miami, me hicieron una oferta y ahí, nada, al final es un tema de riesgo, ¿no? O sea, te metes en un proyecto a desarrollar
seguir desarrollando en blockchain o armás un fondo. Bueno, fui por la parte, me quedé con la parte de tecnología, ¿no? Que creo que al final lo que hace a Tribu, ¿no? De poder seguir conectado con la parte de desarrollo, que lo que siempre me gustaba, de poder crear, de poder partir de una idea y poder ver el resultado final, que eso es que creo que a cualquier ingeniero es lo que le motiva. Y por suerte, ¿no? Porque después las criptos se fueron 95% abajo y los inversores me estarían siguiendo todavía hasta el día de hoy. Así que bueno, hicimos un. Y tu tío Gabriel hubiera estado feliz. Feliz, 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 feliz por mí y por todos sus amigos. Así que nada, ahí hicimos como un spin-off del laboratorio de blockchain. O sea, siete de nosotros nos fuimos a crear Sucu con este cliente y terminó siendo Sucu. Y bueno, Sucu se dedicaba a armar un ecosistema de transparencia y autenticidad para marcas. Y ¿Esto bueno, fue 2015? eso fue en 2017, 2018, enero de 2018. 18, perdón, 2018, Ahí está. okay. Y bueno, creamos Sucu, después lanzamos un token el par de años, después un par de años más tarde. Y un año y medio atrás creamos Infinite World con la idea de poder meternos con las mismas marcas que trabajábamos, pero no solo en la parte física, sino que ahora moverlas al mundo virtual. Y hoy Infinite World, que es una subsidiaria de toda esta empresa, se dedica a crear infraestructura para marcas para el metaverso. Así que bueno, en eso estamos hoy. Somos unas 150 personas. Hoy tenemos divididos. Yo soy co-founder hoy de Infinite World. Era el CEO de las dos. Hoy soy el CEO de Sucu y trajimos un team ejecutivo para Infinite World. Pero nada, algo. Realmente es la oportunidad, lo decía el otro día en otra charla, me parece que tener la oportunidad de poder dedicar tu carrera a algo que realmente te apasiona, porque yo ya no lo veo como un trabajo. O sea, yo vivo cripto, respiro cripto y trabajo en cripto. Creo que es una oportunidad increíble y muchas veces es difícil de poder parar, decir, pa, qué suerte que tengo y que muchos, ¿no? Que muchos tenemos hoy de poder trabajar en esto. Y cada vez que hablo con desarrolladores, siempre el outcome es, metete ya en Solidity. O sea, no importa, ¿no? No preguntes, metete y vas a ver lo que descubrís. Nada, es un poco la suerte de poder estar ahí, ¿no? Sí, Tato, algo que pensaba, obviamente, ¿no? Recorriendo tu historia, son muchos años metido en el ecosistema. ¿Qué sentís ahora, ¿no? Viendo cómo el onboarding que hubo en Web3 este último año, si bien estos 2 meses quizás fueron más planchados, pero la ola sigue? ¿Qué sentís? O sea, ¿sentís alegría, orgullo, la energía de más gente que se va metiendo? ¿Qué pasa un poco por tu cabeza viendo lo que sucedía, ¿no? Cuando hablaban en la época esta de Deloitte, de blockchain, y quizás el, no sé, 98% no tenía ni idea? Hoy hay más gente que sabe del tema. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, es increíble a dónde llegamos a partir de una idea, de un movimiento relativamente, o sea, muy chiquito, y que creo que es, yo hablo mucho de convicción. A mí me gusta mucho el riesgo. En toda mi vida siempre busqué el riesgo de todos colores. Y creo que el riesgo está conectado también con la convicción. Y está bueno, podría haber salido muy mal, ¿no? O sea, yo podría haber estado hablando en ese momento de blockchain y tuvimos varias veces en la cual estuvimos a nada de morirnos, o sea, mismo marzo de 2020, que esa noche no me la olvido nunca más, donde Bitcoin llega a $3.500. Estuvimos a nada de caer en cero y no, obviamente que hay una correlación entre el precio de los assets y la actividad del mercado. Creo que hubiese sido muy difícil poder seguir levantando el mercado a un precio de cero de Bitcoin, como pasó en el petróleo, que llegó a valores negativos. Uno dice, sí, bueno, igual. Seguíamos teniendo una comunidad de desarrolladores que iban a seguir para adelante, pero si el funding no estaba, es muy difícil seguir. Entonces, tuvimos Van Goghs también, estuvimos a nada muchas veces de morir y desaparecer. Entonces, me parece que cuando uno vuelve para atrás, es increíble a dónde llegamos, es increíble poder seguir trayendo gente. En mi naturaleza está en, cada vez que hablo con alguien nuevo, es poder convencerlo de meterse de alguna forma a esto. Y nada, esa es como la responsabilidad que tenemos todos de lo que tuvimos hace años de poder seguir trayendo a gente, pero creo que eso, ¿no? De poder tener convicción con algunos ciertos plays que uno tiene en la vida y poder ir a eso. Y a veces hablamos un poco de también lo que pasa con startups. Las startups no mueren
Yo creo por falta de funding. Faltan por, o sea, mueren porque los founders deciden tirar la toalla. Y creo que también va de la mano con esto, ¿no? O sea, se peleó muchísimo en los primeros años, se sigue peleando hoy porque también hay una resistencia enorme de aparte de financiera, de muchas entidades que quieren tirar esto abajo. Entonces, me parece que es convicción y seguir para adelante, cueste lo que cueste. Y a esos amigos que, ¿no? Haciendo el simulacro de esta frase que decías recién, ¿no? Hablando con amigos y tratando de convencerlos de entrar, ¿qué le decís respecto a lo que ha pasado estos últimos meses, que el mercado, digo, ha tenido cierto golpe y quizás hasta también retrasa un poco una energía de mucha gente que estaba diciendo me meto y ahora quizás lo está pensando dos veces? ¿Cuál es tu visión de lo que pasó en el mercado, digamos, estos meses? Sí, lamentablemente hay todavía una correlación entre lo bullish que está en fundamentals, la tecnología, y cómo se refleja eso en el precio. Si hablaríamos de fundamentals y hoy Ethereum debería estar en las nubes. O sea, no, no, o sea, debería estar en all time high, pero 10 veces. Lamentablemente todavía hay una correlación grande entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en cripto. La correlación que tenemos hoy entre equities o como llamo yo, legacy, los mercados legacy, sigue siendo directa y obviamente que la narrativa de Bitcoin, de cuando nace Bitcoin, es una respuesta exactamente a lo que pasa en el 2008 con la crisis de mortgages, ¿no? De poder dar respuesta a gobiernos que deciden cuánto vale una Coca-Cola, o ponernos el precio a cada una de las cosas que compramos o el valor que creamos. Y la respuesta siempre está, bueno, pero Bitcoin nació para eso, ¿no? Bitcoin nació en un escenario en el cual hay inflación, en el cual hay un gobierno metiendo dólares al mercado. O sea, la respuesta es ahora, el showtime es ahora, es cuando vemos que efectivamente está pasando por primera vez, porque Bitcoin siempre vivió en un mercado bullish, donde no había no existía este tipo de inflación o no existía un gobierno imprimiendo 40% del total supply en un año. La respuesta de por qué no pasó todavía es porque al final hay una correlación enorme entre lo que es el pánico. El mercado de capitales está paniqueando en todo. O sea, paniquea en equities, paniquea en dólares. El momento en el cual el mercado se dé cuenta que el pánico debería ser en dólares porque el dólar es el que está perdiendo el valor. O sea, todo el tiempo que tenemos una inflación de un 9, 10% anual, ahí es cuando Bitcoin se va a decorrelacionar. O sea, para mí no falta tanto en el cual veamos esa ruptura de correlación, en la cual verías que Bitcoin funcionaría de la forma que debería funcionar, en respuesta a lo que pasa con inflación hoy en día, pero parece que todavía estamos en modo pánico y por eso todavía no lo vimos. Lo vimos en la pandemia, el primero en romper la correlación fue Bitcoin, el primero en empezar a subir fue Bitcoin. La respuesta es: listo, dejamos de panicar en todo. Solo perdimos la confianza un poquito en un gobierno y en este caso es en el gobierno americano. Así que nada, mi respuesta a mis amigos es un largo plazo. O sea, nada, podemos hablar todos es muy difícil dar proyecciones y meter números. Lo que yo siempre les digo es que no, nunca vi tanta actividad de desarrollo en mi vida, nunca vi tantos proyectos colaborando juntos y eso es lo más bullish que podemos ver. Y si hoy están perdiendo, no lo miren. No lo miren por 5 o 10 años. Bitcoin va a estar en las nubes y Ethereum quizás todavía más. Ahí, eso te iba a preguntar un poco, ¿no? O sea, también lo que se ha dado estos últimos meses es el crecimiento de distintas blockchain y, digamos, de alguna forma el mercado, por ejemplo, de los desarrolladores, tiene que mirar hacia dónde se orienta, en qué tipo de tecnología trabajar, capacitarse, meterse. ¿Qué sugerís vos, digamos, a quien esté mirando el mundo de Web3 desde el lado desarrollador y dice, bueno, me quiero meter, pero no tengo claro cuál es el camino? O sea, mismo a vos lo que te pasa también, imagino, con gente de tus equipos, que están en algunos más avanzados, otros menos, pero ¿cuál es el recorrido a hacer de un desarrollador dentro del ecosistema? Ya, la respuesta es, nosotros arrancamos en el 2014 a trabajar con Ethereum, cuando había nacido Ethereum mismo, la parte de tax y audit de Deloitte trabajó con Vitalik en ese momento en Canadá para crear Ethereum. Y sí, y trabajamos 4 años en Ethereum, siempre, o sea, éramos maxis de Ethereum. Cuando nos fuimos de ahí, seguimos con Ethereum, después en un momento necesitamos otro tipo de soluciones que Ethereum no nos estaba dando por escalabilidad, por el estado actual
la foto actual de Ethereum. Y ahí nos movimos a otros chains como Hedera, Hashgraph. Y hoy estamos implementando, nada, hoy Infinite World es blockchain agnostic. Le damos la solución al cliente que necesita. Muchos clientes vienen con una postura ya tomada y de alguna forma uno tiene que responderle más allá de la recomendación que le hacen. Pero yo sigo pensando de que como Ethereum no va a haber nunca y va a ser muy difícil tirarla abajo. A nivel de descentralización, a nivel de seguridad, ahora con la escalabilidad, con Sharding, el merge y Ethereum 2.0 es mega importante para la red. Y sí, tomó tiempo, pero cambiar la nafta en un avión volando es difícil. Entonces, mi recomendación para el que está arrancando hoy, me parece que solo puedo hacer una, es meterse en un curso online, en un bootcamp de Solidity. Eso es todo lo que necesitan. No haría nada más. Un curso de 3 meses, aprender Solidity, y nada, después te lo va a dar interactuando con chains compatibles con EVM, pero creo que el lugar para entrar es Ethereum. Sí, ahí tenemos una pregunta del público que dice, Pablo dice, en términos de dólares, el market cap se desmoronó, pero en términos de Ethereum, el TVL de esa chain se mantuvo, incluso creció en los últimos días. Nada, comentarios sobre eso que quieras. Eso es lo que digo, ¿no? Hay una correlación entre la cantidad de transacciones que siguen subiendo, si vemos hash rate en Bitcoin, los fundamentals están mucho más fuertes de los que estaban hace 3 años y no se refleja en el precio, pero nada, es simplemente una correlación con el mercado y con el mundo que vemos hoy, guerras que lamentablemente siguen estando correlacionadas con cripto. Algo interesante que se da, y también la otra vuelta lo hablábamos con alguien en una de estas actividades, es que este es un fenómeno tecnológico, pero que al mismo tiempo está muy involucrado a lo económico, ¿no? ¿Qué, digamos, vos decías en ese momento que tuviste que decidir si crear el fondo o ir por otro lado, terminaste siendo por un lado más de apostar a la tecnología, si se quiere? ¿Qué tanto tiene que saber alguien de perfil tecnológico de toda esta cuestión económica para entrar en el mundo blockchain? ¿O no tiene nada que ver? O sea, porque de alguna forma, rápidamente las conversaciones se van a una esfera económica. Entonces, ¿cómo separás esos mundos y qué tanto hay que saber de macroeconomía, economía en general, para meterse en esto? No, yo creo que, a ver, como ingeniero y los que están escuchando un poco, creo que el foco tiene que ser en desarrollar. O sea, no hay... está bien si tienen assets invertidos en cripto, creo que es totalmente separado. O sea, el que se enfoca en el precio, la verdad que no está agregando mucho valor. Está bueno quizás poder hablarlo porque puede sonar divertido, pero me parece que el foco está en desarrollo, está en crear tecnología, en crear productos que puedan acercar valor que hoy no existe. Ahora, si hablamos un poco, y creo que hoy en día como que los 3 pilares grandes de cripto, podemos llamarlo DeFi, NFTs y ahora DAOs, y ahí capaz que surge uno nuevo que surge ahora, que es el NFT-Fi, donde se mezclan un poco los dos de DeFi y NFTs. Y sí, para entrar en DeFi, creo que sí, habría que tener un poco de idea de cómo funcionan los sistemas financieros hoy actuales para poder ver qué es lo que está desarrollando, cuáles son las necesidades. Si yo hoy en DeFi, un lending protocol donde voy a darle ayuda a meter a alguien que hoy en día no tiene acceso a un servicio financiero de un préstamo, y sí, debería entender un poco cómo funcionan los servicios financieros hoy. O sea, cuál es el proceso, cómo puedo cambiarlo hoy con un servicio como Compound o cómo vas un fork de cualquiera de los protocolos y qué es lo que le estoy dando. Sí, ahí es importante en DeFi entender los productos porque se complejizan bien rápido. O sea, hay derivados, hay ya productos muy, muy complejos que dan acceso hoy a gente que no tiene acceso a servicios centralizados, que DeFi realmente lo va a cambiar. Hay un problema todavía de adopción, hay un problema de complejidad del sistema, porque obviamente que smart contracts son finitos, o sea, en un momento que introdujo un error, no hay vuelta atrás. Y bueno, lleva mucho el tema de la adopción porque por la cantidad de riesgos y la cantidad de errores que van surgiendo, que tienen abajo protocolos, pero la fundación está ahí. Así que para el que se quiere meter en blockchain en sí, no creo que tengas que saber mucho de finanzas y economía. Para el que se quiere meter en DeFi, sí hay un componente ahí importante de entender lo que están desarrollando. Levantando una pregunta acá del público, mencionaste que usan Hedera,
pregunta si puedes contar un poquito más al respecto. Sí, Hedera es un DAG, no es un blockchain. De alguna forma ordena blockchain, transacciones de otra manera que lo que fuese un blockchain. Ellos lograron algo que nosotros no habíamos podido hacer el primer año, que era tener una red gobernada por enterprises. Entonces, nuestro objetivo cuando arrancamos teníamos dos chains. Uno que era Permission, que era usando Quorum. Quorum fue desarrollado por JP Morgan, donde vos al final decidís quiénes son los participantes, y lo usábamos para transacciones privadas de supply chain. Si yo quiero interactuar con un proveedor, de alguna forma de poder esconder información para que mi competidor no sepa. En ese momento no había soluciones de privacidad, Quorum nos daba eso y por ende establecimos una red segura Permission. El objetivo que los owners de esa red sean nuestros propios clientes. Y después tenías Ethereum, ¿sí? Que lo usabas para transacciones públicas donde movíamos el token de un lado al otro para pagos y demás. Y teníamos un bridge que las conectaba a las dos, que lo mantenía siempre en sincronización. El problema era que nuestra hipótesis era que nuestros clientes iban a querer tener nodos. Y al final, cuando salimos, a los clientes no les importaba tener nodos, no querían soportar eso, ni entendían cómo, y por más trabajo que hagamos, no querían ser parte. Y en Hedera vimos que ellos habían logrado eso. Si ves el Council of Hedera, son creo que es unos 21 nodos. Empresas como Google, IBM, T-Mobile. Tenés muchas empresas grandes. T-Mobile no, pero tenés otras muchas empresas grandes que funcionan hoy como la gobernanza de la red. Y esos son los que votan y los que controlan la red. Entonces nos parecía que al trabajar con enterprises, al trabajar bien B2B, era un buen lugar para caer. Porque los mismos councils, los mismos miembros eran nuestros potenciales clientes. Y creo que cuando hablas hacerle el pitch a una empresa grande, si ven que la red está gobernada por estos grandes players, creo que como que ayuda mucho lo que es la mitigación de riesgos cuando es todo riesgo al meterse en el mundo cripto. Mira, acá tenemos a, no sé, el usuario Gedera Latam, dice 26 Nada, nodos en este momento. un genio, un genio, un Así genio. que, Un abrazo. bien, perfecto, perfecto. Sí, también pregunta acá, Fren, dice, ¿cuándo veríamos la madurez de la Web3? ¿Qué te imaginás? Sin tener la bola de cristal, pero, digamos, ¿cuándo va a pasar que, no sé, al igual que en social media pasaba, no sé, en 2005, que se hablaba de redes y en un momento, no sé, la mitad de la población del mundo quizás tiene algún tipo de red. ¿Cuándo va a pasar eso con Web3? ¿Qué te imaginas? Es muy difícil definir tiempo. Lo que yo veo es que no estamos muy lejos ni estamos muy cerca. Me parece que nosotros trabajamos mucho en este concepto de hacer fácil lo que parece difícil. Entonces, desde comprar un NFT, hoy ganamos, ahora va a ser ya un shill del proyecto. Olvídate. Te iba a preguntar ahora de eso, pero dale, No, sí. ganamos el award de Best Y Level Marketplace Platform de los OpenSea Awards esta semana en NFT NYC. Simplemente Felicitaciones. no, gracias, por el hecho de haber trabajado en una plataforma que era muy simple de hacer el onboarding a usuarios. Entonces, si vos decís, bueno, quiero ser el flujo más fácil de implementar para el mundo cripto y el flujo más fácil de implementar para el mundo no cripto, bueno, creo los dos. El cliente fue McLaren, nos dio la oportunidad de poder hacerlo con ellos y nada, fue reconocido con esta work, que me parece fue tremendo laburo que hicimos, pero eso está en poder simplificar este tipo de plataformas que parece que le hicimos solo para la burbuja cripto y en realidad le hicimos para todo lo demás, para hacer el onboarding de 1 billón de personas, no para 10 millones de personas. Eso es una solución de SMS que tenemos para poder, a través de un SMS, en un paso comprar un NFT o poder mintear un NFT a partir de una foto sin ningún wallet. El sistema te crea un wallet asociado a tu número de teléfono. Son cosas que nosotros trabajamos mucho para poder acelerar ese proceso. Y que vos pienses en Web3 y no pienses que estamos acá a 10 años, sino que pienses más en un plazo de 2 a 5 años donde ni te vas a dar cuenta que estás usando Web3. Ni te vas a dar cuenta que vas interactuando con assets digitales, que vas a poder ser el dueño, que vas a poder tener tu identidad digital. Entonces, bueno, trabajamos para eso, ojalá que ayudemos, pero no lo veo tan lejano. De acá a Pero, 2 años. ¿vos te imaginás un futuro en donde todo sitio, toda aplicación, todo, en vez de tener un login
tradicional tenga una conexión de wallet, o sea, hacia ese futuro vamos. Total, total, porque creo que lo que le falta a Internet hoy en día es la parte descentralizada, la parte de identidad única. A ver, lo que siempre vimos en lo que es Web3, la diferencia hoy en día de Web3 frente a Web2 es que podemos ahora, por primera vez, ser el dueño de todo lo que consumimos, ¿sí? Y cómo somos el dueño es, tenemos nuestra identidad digital. Imagínate que. No sé hoy si cambiaron ya el proceso en la Intendencia de Montevideo, pero si vas a la Intendencia de Montevideo y querés sacar ¿cómo se La llama? Tu libreta de manejar, carnet de la carta manejar. de manejar. No sé cuándo te puedo llegar. Capaz que te tienen ahí 2 horas esperando. A ver, ¿cuál es el objetivo de tener a alguien esperando en la Intendencia sentado para poder probar que vos sos quien decís quién sos? ¿Qué pasa si haríamos la misma tendencia en el metaverso y en vez de estar esperando ahí 2 horas, entras con tu wallet, tu ID, certificás que sos vos y tenés el mismo proceso, pero en el metaverso y te dan tu ID en un segundo? Entonces, ¿cuánto tiempo te ahorraste solo por haber tenido una herramienta que pueda verificar que sos vos? Así que vos, el owner de eso. Entonces, creo que la interoperabilidad, cuando empezamos en el metaverso y empezamos en cómo conectamos todo esto, surge de la fundación de tenemos una identidad única que puede ser comprobable y que con eso yo puedo ser dueño de assets que hoy en día quizás no puedo hacer. Entonces, esa libreta de conducir va a ser una libreta digital, esté en mi wallet y yo la puedo usar cuando quieran, donde quiera. Sabes que ahora voy a levantar algunas otras preguntas que están ahí, pero algo que pensaba ahora mientras hablábamos es, obviamente la descentralización hace que también mucha gente esté creando en paralelo cosas y quizás no todas con una misma estrategia o dirección, pero no, uno pensando más con cabeza de startup y decir cómo poner las cosas en orden para que vayan hacia un mismo lado, de alguna manera también hay... Digamos, noto como demasiada complejidad en el nacimiento de cosas que quizás también complican, ¿no? Metaverso, DAOs, DeFi, NFTs, smart contracts. O sea, para el que realmente no está en el tema, es caótico la cantidad de términos nuevos, plataformas nuevas, tecnologías nuevas. O sea, si vos tuvieras que decir, bueno, ¿no? Desde los intereses de Web3, ¿qué es lo que hay? ¿Cuál es el concepto que hay que empujar, digamos, para limpiar un poco toda esa complejidad de cosas? ¿Cuál sería? O sea, ¿dónde vos crees que para masificar y lograr más onboarding, dónde hay que focalizar? Si pudieras vos decidir que no hablemos de tantos temas, hablemos de uno, ¿de cuál hablarías? Yo creo que sería la parte de identidad y la parte de ownership. Creo que lo que hace es Web3, con la oportunidad que tenemos por primera vez en la historia de crear un Internet descentralizado en el cual todos somos los dueños, creo la oportunidad de poder estar en ser el dueño de lo que consumimos y poder obtener el valor de lo que usamos y lo que creamos. Y es mega complejo porque hay un proceso de experimentación gigante y de prueba y de error enorme. Y que creo que tenemos una suerte tremenda de poder estar viéndolo en carne propia. Seguramente cuando crearon Internet pasaba algo similar, simplemente que no lo veíamos porque vimos el producto final, entramos en Internet Explorer ahí y funcionaba todo perfecto. Pero creo que es parte de, o sea, y hay un tema de paciencia también, que se vio también un poco cuando una discusión hace unos años de si hacer crecer el tamaño de los bloques de Bitcoin o no. Y la gente estaba muy impaciente de que Bitcoin no es escalable y que ahora Ethereum tampoco es escalable. Hay un tema de paciencia enorme. O sea, ¿no? Estamos hablando de realmente crear un Internet descentralizado. Va a llevar tiempo. O sea, nos llevaba en el 90 a bajar un CD-ROM en, no sé, 5 horas. Hoy no baja en un milisegundo. Entonces, todo viene, la fundación está, pero creo que a la pregunta me enfocaría mucho en lo que es cómo hacemos para poder forjar este concepto de ownership, de entender de que en el metaverso, ¿sí? Cripto va a ser la forma de pago, va a ser la forma de intercambiar valor de uno al otro, y los NFTs van a ser los assets en la cual vivamos, en los cuales mantengamos, en los cuales seamos los dueños. Así que enforzar esa idea de ownership y enfocarnos mucho en lo que es UX
creo que es medio importante y es la prioridad que tenemos nosotros, de cómo llevamos todo esto que es mucho ruido a algo mega simple donde la gente pueda entenderlo y ahora compré mi película en iTunes y puedo verla dentro de 50 años donde sea. No tengo que depender de que Apple me abra su portal y yo pueda verla porque no existe el concepto de ownership ahí. Sigue siendo una entidad centralizada, cerrada. Entonces creo que está ahí. Ahora sos el dueño de verdad de una película. Yo se la puedo mostrar a mi hijo dentro de 100 años y no va a estar en ningún lado y puedo abrir mi computadora y se la puedo mostrar. Ese es el concepto, de poder ahora ser el dueño, que por primera vez podemos hacerlo y antes no lo podíamos hacer. Levanto alguna pregunta. Acá dice Daniel, si creamos un token para una empresa X, ¿cómo sería el precio del token y quién determina subas y bajas del precio? ¿Es automático? ¿Depende de compras y ventas del mismo? Bueno, nada, si querés hablar un poco de eso. Primero que nada, muy difícil crear un token. Fuimos por eso y es muy, 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 muy difícil. No se lo recomiendo a nadie si lo pueden evitar. No solo por un Sobre tema. todo para que la gente también lo use, o sea, necesitas escala, ¿no? Para que realmente se Sí. posicione el token, más allá del desafío tecnológico. Total, hay un desafío tecnológico tremendo, hay un desafío regulatorio tremendo y hay un desafío del ecosistema también. Los exchanges son muy difíciles de lidiar. Hay un tema burocrático muy grande. Entonces, mi primera recomendación es no lo hagan a menos que realmente lo necesiten. Segundo, el precio se establece por supply y demand. O sea, el precio se lo da el mercado. Ahora, hay una forma de salir a un mercado con un precio establecido, ¿sí? O de la forma que funciona hoy Uniswap, bien, para no entrar en detalle porque es algo más complejo, pero la forma en que hoy funciona Uniswap, vos puedes establecer un pool de un token nuevo. El precio hoy en Uniswap está establecido en base a dos assets. Uno que es Ethereum y el precio de otro token. Digamos que hoy creé mi token de Tribu y tengo Tribu y ETH 50% y 50%. Entonces el precio se establece por esa correlación entre uno y otro. Yo tengo un Ether y 1000 Tribu, el precio va a establecer por ese ratio entre los dos. Entonces yo puedo entrar al mercado poniendo un pool grande con eso y digo, al final establezco la base sobre ese precio y después el mercado lo definirá para dónde, para qué lado irá. Bueno, después también tenemos otra pregunta acá. Dice, ¿la intervención de esos grandes players no llevaría a una centralización? Hoy hablabas de IBM y Google, etcétera, que obviamente son jugadores que también son parte de todo el mundo Web3. Aún con ellos siendo parte, no, la descentralización no tiene algún tipo de riesgo, ¿crees? Sí, ahí sería una pregunta más para Hedera Hashgraph. Yo lo que yo creo, yo prefiero igual una red totalmente pública, ¿sí? Pero en el caso de ellos, lo lograron hacer muy bien porque los incentivos no están alineados, y eso es lo mejor. Que cada uno tiene incentivos distintos, que son de industrias distintas, de geografías distintas, de tamaños distintos, con distintos intereses. Entonces, es casi que imposible poder alinearlos todos frente a un objetivo común. Y que eso es lo lindo de llegar a tener una red gobernada por grandes players, que son demasiados como poder hacer collusion para poder agruparlos todos frente a un mismo objetivo. ¿Eso es más descentralizado que Ethereum? No, seguro que no. Pero que es una buena solución para empresas o para redes que quieren establecer gobernanza frente a players más grandes y no abrirse al riesgo de una red que pueda ser explotada por pequeños players. Sí, yendo al ecosistema NFT en particular, ¿qué opinas vos del futuro, ¿no? De los NFTs tipo los coleccionables, ¿no? Que podemos ver los Bored Apes y los CryptoPunks y bueno, y tantos que han salido. O sea, ¿vos crees que, digamos, esa tendencia de coleccionables se va a mantener por tiempo o eso fue como el boom que permitió que el tema entre y los NFTs van a ir a un lado mucho más basado quizás en utilidad y no necesariamente tan basados en arte? O sea, ¿cuál es tu visión del ecosistema de los NFTs como tal hacia el futuro? Sí, yo creo que el NFTs para arte fue el primer gran caso de uso que validó la tecnología que habíamos creado. Siempre lo dije que estábamos en una gran burbuja respecto a coleccionables. 95% como siempre van a morir, 5% se van a mantener. Quizás sean, no sé, van a ser unos 5 ahí que se van a mantener como coleccionables, como figuras históricas
de artes, pero creo que nos dio la oportunidad de poder explorar lo que realmente venimos a hacer, que es crear utilidades, de abrir este ecosistema a lo que le llamo goods, o sea, de que esos NFT se convierten en goods de dentro del metaverso, y eso nos da utilidad para acceder a algo que hoy no podemos acceder. Entonces creo que es un tremendo caso de uso inicial. Estamos en una burbuja, 100%. Van a morir muchos, 100%. Pero creo que nos dieron el puntapié para poder entrar a todo lo demás, que es, esto es la punta del iceberg, ¿no? De poder realmente utilizar NFTs como concepto de ownership, que nos van a dar este valor mucho más grande que simplemente el retener un coleccionable. Bien, después, bueno, siguiendo con preguntas, ¿cómo juega el tema de la ciberseguridad? Porque en definitiva todo es usado por humanos, o sea que también es corrompible de alguna forma. ¿Qué opinás de este tema? Sí, obviamente que es un riesgo tremendo, lo vemos en redes explotadas casi todas las semanas. Ahora vimos Harmony hace un par de días, que lo explotaron por 100 millones de dólares. Malos actores hay en todos, por eso está también en poder elegir el actor dentro del sistema que creemos menos propenso a poder ser atacado. Ethereum ya pasó por una en el DAO, y ahora creo que es mucho más seguro que otras. Nada, eso es poder poner los huevos en la canasta en la que uno crea que tiene menos riesgo de que haya una catástrofe. Pero sí, ese riesgo va a estar porque los incentivos son enormes. En Bitcoin hoy, te puedo decir con seguridad que es imposible poder hackear Bitcoin. O sea, el que consiga hackear Bitcoin y poder minar más bloques o hacerse de transacciones dentro de la red, nada, derribaría el mercado entero, el mundo cripto entero, pero es la red que estuvo arriba 99,9% desde su nacimiento, así que no la veo que pases Después, acá Pablo pregunta, ¿algún bootcamp de Solidity para recomendar? ¿Se te ocurre alguna recomendación? El otro día le busqué a un par de amigos, me fijo que lo que le había mandado y lo puedo mandar. Bien, bien, buenísimo. También Daniel pregunta, con relación a eso que mencionaron de asociar una wallet creada on the fly a un número de celular, ¿se puede ver en algún lugar? ¿Es open source? Sí, mira. Espera un Esta poquito. es la solución que hicieron ustedes. Sí. Utilizando WhatsApp, ¿no? ¿Vos tenés ahí para poner en el chat? Si te paso un número. Compliqué. No, Sí. lo digo. Esperá, Dale, dale. esperá. Dame un segundo. Dame un segundo. Dale. Sí, porque todavía fui por hacer esto, está acá el Esperá, te vengo a transmisor. poner acá. Más. Voy a dibujar acá. Más uno. 7, 8, ¿Esto es 7. algo experimental, digamos, o es algo que ya está en ejecución? Está en producción, lo estamos experimentando, no lo abrimos totalmente. Pero acá dicen que pases el número y lo ponemos. A ver. Más 1, Bueno, pero 7. ¿qué hacemos? ¿Qué No, hacemos con esto? Pará. no. Primero cree en este contacto. Primero cree en este número. Guardate este contacto primero. Dale, listo. Agregamos un Pará, contacto. Más 1. pará, más uno. Vamos a hacerlo. Vamos a, che, háganlo todos, ¿eh? Dale, más ¿Cuántos uno. somos en la llamada? 7, 8, 6. No sé por qué está dividido entre todas las redes. No sé. No tengo claro el número. ¿Verdad? 4, 1, 2, 23. Está. ¿Cómo le ponemos a este contacto? ¿Qué le ponemos? ¿Qué nombre? Ponele Text Me NFTs. NFTs. Y Listo. ahora lo que pueden hacer. Textéenle por mensaje de texto o por SMS, por SMS o por WhatsApp, cualquiera de los dos, pónganle Vamos. NFT espacio Mint. Ok, para un poquito. Le ponemos NFT. Mint. Mayúscula, minúscula, da igual. Debería ser lo mismo. A ver, ahí ¿Está? fue. Y ahí te va a pedir. Acá dice: Take a selfie now or send a photo to mint your NFT. Mandar Maximum una foto. file size. Sacate una selfie y mandar una foto, cualquiera de las Vamos a sacarnos una foto así. Vamos a sacarnos una foto acá. Tiki, tiki. Esto es en vivo, ¿eh? Mando. Ahí mandé. Media accept, please enter the name of your NFT. está, pone Vamos vivo. acá. Voy a poner acá.
Un tato en tribu. Ahí mandé WhatsApp. Perfecto. Y ahí en un segundo te va a decir, ahí está, your NFT is being minted. NFT is being minted. Y lo que va a pasar automáticamente después de ahí, te va a crear el NFT en Acá. OpenSea directo. Ahí está. Luego, Congrats. dale unos segundos para que OpenSea lo refresque. OpenSea se mueve un poco lento ahí entre el O sea, mensaje. esto queda publicado directamente en OpenSea con una wallet creada En específicamente tu celular. para este caso. Hay una wallet asociada a tu teléfono que solo vos podés mover, que vos tenés las llaves, que no es custodial, y todo se creó en el background. Vos no tuviste que hacer nada. Lo que puedes hacer ahora es o mandarte el NFT a un wallet que vos tenés integrado ya en OpenSea o MetaMask o lo que sea. Puedes hacer NFT transfer, ahí vas a ver el comando, y te lo puedes mandar a un teléfono, o sea, lo puedes mandar a un amigo, o te lo mandás a un Ethereum wallet, a un Polygon wallet. Pones el 0x. Y wallet, una de las dos. Y esto, ¿qué aplicación le ves, digo, más allá de esto divertido, digamos, ¿qué aplicación le ves en el mundo que pueda resolver un problema, Bueno, digamos? O sea, ¿qué evolución le ves a esto? estamos viendo campañas con marcas. Está buenísimo. Mirá, Perfecto, ahí está. Listo, fenomenal. Ahí te lo oh, dicen. open, Perfecto. Te pueden hacer el bid ahí para comprártelo. A ver, hay varias cosas. Estamos viendo muchas cosas con marcas que quieren activar campañas in-store. Entonces, andá y sacate una foto con un par de jeans de Levi's, no sé. O fíjate en la calle, cada vez que alguien saque una foto con un famoso utilizando X marca. Determinadas cosas que te pueden hacer dentro del store y después vos te llevas como un NFT, como tu NFT. La parte de fotografía. Está muy buena porque ahora puedes tener a todos los fotógrafos creando copyright en un segundo sin tener que subirlo a nada, sin tener un sistema que le suba la foto. Vos puedes estar en un viaje sacando la foto y esa se convirtió en una en tu foto como fotógrafo, la puedes vender en el instante y cobrar un royalty directo por ahí. claro. Y más que nada tenés la parte que la tecnología que utilizamos, pensamos mucho en el onboarding, como te decía, de cómo hacemos para. Si vos querés vender una colección de NFTs, y bueno, tenés que crear un Discord, un website, le tenés que pedir al usuario, capaz que se cree un usuario, poner el MetaMask, ponerle cripto, y ahí si tenés suerte y las estrellas se alinean, capaz que puedes comprar el NFT. Con esto, lo podríamos hacer en vivo también, todo el tiempo. Si te envía un mensaje y te dice, congrats, you received a paid NFT. ¿Tá? Imagínate que haces una colección nueva. Recibes el mensajito y enseguida pones un link a Stripe, que es el proveedor que utilizamos para tarjetas. Clicas en Stripe, puedes pagarlo con Alipay, Google Pay, Apple Pay, con tarjeta de crédito, lo pagas, en un segundo te cae el NFT en el mensaje de texto. Es un paso para ir de no sé lo que es un NFT a comprar un NFT de una colección. Tremendo, tremendo. Pero digo, estas son las cosas también que creo que le sacan la complejidad y harían que más gente se meta, ¿no? O sea, porque yo creo que cuando se la empezás a complicar a las personas con la wallet, dónde está, cuál es mi número, no sé, no tengo idea, ¿no? Digo, ahí es cuando se tranca el sistema. Exacto. O sea, que lo que hicimos ahora también, utilizamos la misma tecnología en Consensus, que es uno de los eventos más grandes de cripto que tuvimos hace 2 semanas en Austin. Pusimos en el booth, pusimos un photobooth. Como cualquier booth que saca fotos que hay en los casamientos, pero ahora de NFTs. Entonces vos ibas, sacabas la foto, te lee, la foto tiene un AI que te lee, capaz que estás un gorrito y con una coca en la mano, y la foto te reía. A man with a hat drinking coke. Entonces, te sacaba la foto y te mandaba el NFT a tu teléfono directamente, con Pero el número. eso como titulación del NFT o como la metadata, digamos, Como título y NFT, pero te lo ofrecía como metadata, te creaba propiedades. Hat, y te ponía 20% están usando hat, coca, 1% están usando coca. Entonces, vos podés venir con, no sé, un tigre y te generaste un NFT de 0,002%. Y bueno, esa tecnología estamos empezando a distribuir para casamientos y eventos. Pero utiliza esta misma tecnología, ¿no? De cómo llevar una foto, un NFT a tu billetera en tu celular sin tener que crear ningún wallet. está buenísimo. Sí, Tato, aprovechando los últimos 10 minutos y obviamente el que quiera hacer preguntas las puede seguir haciendo ahí por el chat. Recordarles también que ahí en el chat pusimos un link para pedir un sub-pop
te recuerdo esta actividad. Preguntarte, al menos a mí me interesa tener tu opinión de las DAOs. Digamos, ¿vos visualizás que cada vez más organizaciones, movimientos, compañías, agrupaciones, digamos, van a utilizar la DAO como un sistema de decisión? ¿Qué casos exitosos ves de DAO? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu visión del tema? Porque digo, históricamente siempre se ha hablado, ¿no? Al menos en el mundo empresarial o esta visión que yo tengo, de que cuando muchos tienen que decidir las cosas, ¿no? Se empiezan a enlentecer, sobre todo en decisiones que tienen que ver más con lo cotidiano, ¿no? Quizás no tan con lo profundo. Pero entonces, te pregunto, pues en definitiva, muchas digamos, del ecosistema cripto está basado en decisiones que se toman en una DAO. ¿Qué opinión tenés del funcionamiento de las DAOs, del futuro de esto? Yo ¿Qué nos creo puedes que es contar? tremenda herramienta. Me parece que hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. La teoría es fenomenal. Encontramos una herramienta para poder tomar decisiones centralizadas. Brillante. En la práctica lo que pasa es que nadie le interesa votar por nada. No tienen tiempo para votar por nada. Entonces lo que O termina leer todo, digamos, todo lo que implica. pasando hoy es que siguen apareciendo los que tienen más stake en la gobernanza, en la red para poder tomar las decisiones que ellos quieren o manipular la decisión en frente a lo que ellos quieren. Entonces volvemos al punto cero, Tiene que era, sentido. y tomar la decisión vos, ¿para qué me estás haciendo? Entonces, lo que pasó en DeFi, cuando explotaron en marzo de 2021, era que todos empezaron a hacer tokens de gobernanza. Y era una forma me parece a mí, de esquivar un poco la regulación, porque ahora encontré un buen caso de uso de gobernanza. La realidad es que nadie le importa el token como gobernanza. Y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. Entonces me parece que es una gran herramienta, no le encontramos todavía la forma de hacerlo para agarrarle valor. Cosas como, por ejemplo, Constitution DAO, donde fueron y juntaron plata, la pusieron en un DAO para poder comprar la Constitución, fue increíble. Y ahí nada, ahí seguías un poco el remate en vivo, y era increíble poder ver una comunidad entera habiendo puesto toda esa plata para poder ganarse la Constitución de Estados Unidos. Ese tipo de casos te dan como una esperanza de que realmente sí, hay casos de uso que sirven totalmente. No sé, capaz que juntamos plata para poder comprar un equipo de fútbol, y ahí está buenísimo. Ahora, después hay un tema de comprar el asset o de tomar una gran decisión frente a mantenerlo, que ahí creo que todavía no. Exacto. Resolver porque no, la gente no tiene tiempo y tampoco no tienen interés. Y los que tienen interés terminan siendo los influyentes dentro de la red. Así que me parece que hay gran potencial, es tremenda herramienta si la logramos utilizar de la forma correcta. Para ir redondeando, ¿qué te imaginás que son los grandes hitos próximos que se vienen en el ecosistema? O sea, ¿qué debería pasar, no sé, de acá a 2 años? ¿Qué te gustaría que pase? Digo, en el ecosistema general, y después me gustaría saber un poco los planes de futuro de Suku y de Infinite World, también, ¿qué se viene para ustedes? Sí, yo creo que lo que debería pasar hoy en día para poder salir de la que estamos hoy, los reguladores deberían empezar a controlar no tanto a los issuers o a los proyectos en sí, sino a los que están manejando la mayor cantidad de dinero del mercado, que son los custodios y los exchanges, que son al final hoy en día los que tenemos problemas de poder de poner las transparencias y por donde estamos hoy. Tenemos a 3AC, a Celsius, a BlockFi, a varios players que están teniendo problemas, y creo que necesitamos un poco más de control ahí, un poco más de transparencia. No sé si la palabra regulación no debería ser la palabra, pero la palabra sería más transparencia, que no venga, que no esperemos que venga de un regulador, sino que venga mismo de la comunidad, para hacer todo esto mucho más sano, porque hoy pendemos de un hilo frente a cinco o seis players que pueden tirar todo abajo y destruir todo por completo. Entonces me parece que lo que debería pasar hoy es mucha más transparencia de estos players, que difícil tenerla hoy. Y lo segundo, una vez que logramos un poco la fundación de todo esto, me parece eso, es seguir apostando a la adopción de herramientas simples de utilizar, simplificar el lenguaje. Me parece que una vez se siente, porque es parte del ecosistema, tiene que hacerlo todo complejo, y en realidad no, hablar el mismo idioma, no hay ninguna razón. Y bueno, es un poco lo que vamos con
con Suku y Infinite World. Suku está dedicado a poder traer usuarios a la red a través de conceptos como X2Earn, donde generamos, estamos generando ahí en Infinite un Watch to Earn, Play to Earn, y determinados mecanismos que van a traer usuarios a hacer ciertas acciones para convertir dólares de marketing, ¿sí?, en lo que son earning mechanisms y poder tener un resultado mucho más grande que simplemente ponerle plata a un ad. Tiene la parte más de adopción, donde generamos soluciones de este tipo simples para poder traer a los usuarios dentro de la red y de poder conectar comunidades hoy que no están, que están desconectadas, que cada uno quiere crear su token. Así que nada, lo que veo de Supu es enfocadísimo en poder hacer esto bien simple y atraer usuarios a utilizar herramientas que no pueden. Y en Infinite World, me parece que el gran desafío está en movernos dentro de lo que es este mundo de coleccionables, a lo que es un mundo de utilidad, un mundo de gaming, en el cual estamos apostando muchísimo. Estamos ahora por sacar un juego que hicimos con un partner muy grande de NFTs, donde vas a ver lo que se puede crear en 1 mes y medio. No hay que esperar 2 años para un juego. Y un juego Web3. Entonces, me parece que a donde vamos eso es seguir simplificando, darles utilidad rápido a las comunidades. En una etapa de recesión, si es que viene, juegos son excelentes para ese tipo de etapas donde la gente trata de encontrar el foco en otro tipo de tareas que le puedan dar, no sé, les pueda divertir, les pueda encontrar. Y bueno, creo que eso es lo que pasa en NFTs y en Web3. Somos todo comunidad. Entonces, darle utilidad a esa gente que hoy necesita de poder hacer algo con lo que tienen, creo que es fundamental. Acá pregunta justamente Hedera, dice, ¿se le puede preguntar en qué está NFT Grade? Un proyecto que me encanta. NFT, justo acabo de salir hace 2 horas de una reunión de NFT Grade. Estamos a nada ahí, nos quedan un par de cositas legales. Y ya lo vamos a levantar. NFT Grade es un proyecto increíble que hicimos con un artista llamado John Boyle, donde vamos a poder hacerle el grade de NFTs en cualquier plataforma, en Hedera, en otras redes también, donde vas a poder meterle el ID del NFT, te va a dar el historial, te va a mostrar dónde están en IPFS, qué tipo de imagen es, te va a dar como información cuán real o cuán sano es ese NFT comparado con el resto, te va a dar información de volumen. Y eso, bueno, lo vamos a integrar a distintos sitios para que todos puedan ver lo que están comprando, dónde comprar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Tato, respetando el tiempo tuyo y el de todos, agradecerte, la verdad que es un privilegio tenerte acá con nosotros, como compatriota, además uruguayo, nada, felicitarte, es un camino impresionante el que estás haciendo, un referente para todos nosotros por acá. Y bueno, ojalá podamos tenerte más adelante en la tribu, también contándonos a ver cómo siguieron los proyectos de ustedes. Y bueno, te mando también el POAP después para que te quede de recuerdo de la charla. No, Pablo, de verdad, mil gracias por la invitación. Me encanta lo que haces y cómo empujas la comunidad. Y me parece que estar siempre cada vez más cerca de los desarrolladores es algo que me encantó siempre y me encantaría poder involucrarme de la manera que sea. Así que mil gracias por todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias y gracias a todos por estar también. Un saludo grande. Nos Abrazo. hablamos. Chao, chao. Chao.